presentador de Noticias y Más en la franja estelar de Arcángel Corp. Es para mí un agrado darles esta buena noticia, la cual es la transmisión especial de la salida al cortejo procesional de Nuestra Señora del Rosario, el Templo de Santo Domingo, a partir de las 3 de la mañana, el domingo 27 de octubre del año del Señor 2019, la cual se llevará a cabo en las afueras de nuestra sede, la cual está ubicada en la 12 avenida 10-70 de la zona 1. Esperamos contar con tu amable sintonía el domingo 27 de octubre a las 3 de la mañana en una transmisión especial de Arcángel Corp. Te esperamos. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en Noticias y Más. Mi nombre es Lourdes Rojas y voy a estar acompañándolos esta noche, siempre esperando que las actividades de la semana hayan transcurrido de la mejor manera. Y pues démosle inicio a las actividades que transcurrieron en esta semana. En México, casi 2 millones de fieles participaron en la romería de Nuestra Señora de Zapopan. De hecho, es una actividad muy bonita, ya que en este tipo de países no se llegan a hacer este tipo de actividades. Vamos a verla. El nombramiento, la declaratoria que se nos da de parte de la UNESCO es importante. En este caso se trata de preservar porque lo primero que reconoces es que es una tradición que está viva, que es una costumbre que está viva. Por lo tanto, es cambiante. Sin embargo, el sentido sigue permaneciendo y ese es el compromiso que tenemos de preservar, de difundir esta tradición, esta costumbre. Lo que nosotros llamamos muy propiamente como la Virgen de Zapopan es una imagen de la Inmaculada Concepción que trajo el misionero Antonio de Segovia. Esta imagen que fue traída muy probablemente de Pátzcuaro, elaborada en pasta de maíz por los indígenas purépechas, jugó un papel muy importante en la etapa tan peculiar que fue la conquista de México. Porque a final de cuentas contribuyó a la pacificación esta presencia. Cuando viene la pacificación, la conciliación, identifican a la imagen como un símbolo que les ayudó a transitar de una experiencia de mucha ansiedad a una situación de tener futuro. Entonces es un emblema para los habitantes de la región, pero sigue siendo para la mayoría de la gente y sobre todo una imagen devocional. Es un elemento de identidad regional, que durante varios siglos ha sido una parte fundamental del definir lo que es la identidad de esta región. Entonces, para nosotros, quienes vivimos en la zona metropolitana, es de mucho orgullo saber que tenemos a una madre muy cercana como la Virgen de Zapopan. Toda manifestación de fe, toda manifestación religiosa, donde coincidimos, en este caso, en la imagen de la Virgen de Zapopan, genera unidad. Y este fomento de la unidad nos va dando identidad como sociedad, como iglesia. Básicamente, la romería es una acción de gracias. Gracias a la Virgen que estuvo 4 meses en Guadalajara, gracias por su presencia, gracias por los favores que se hayan obtenido. Es una acción de gracias, pero es una acción de gracias que da la ocasión de dar gracias de múltiples formas y maneras. El que esta es una celebración de acompañamiento.
que la Virgen sigue manteniendo su carácter de peregrina y que anda circulando junto con sus fieles. Creo que marca nuestro sentido del tiempo, creo que marca también nuestro sentido de pertenencia a los diferentes espacios físicos, porque también es recorrer tu propia ciudad y reconocerte en una tradición que no solamente identifica a una devoción o a una fe, sino a toda una historia común. Pero toda la ciudad podía participar de distintas maneras, viendo pasar a la Virgen o acompañándola hasta Zapopan o participando de una manera muy dinámica. Los danzantes, por ejemplo. Esta esencia indígena que le dio origen, nos la siguen recordando y manteniendo todos estos miles de danzantes que la acompañan, con una identidad y una personalidad propia a la romería. La danza para nosotros es una oración en movimiento, es una manera de darle gracias a ella. La danza del indígena es una manifestación de fe. El cansancio, la fatiga, los colores, los sonidos, las formas son una alabanza al único Dios. O sea, hemos tratado de unir las culturas, nuestras tradiciones y nuestras devociones. Esto quiere decir que lo que nosotros tenemos aquí tiene sentido no solamente para nosotros, sino tiene sentido en general para la humanidad. Una noticia muy importante. Tal vez es lo más importante que le ha ocurrido a la romería desde su origen. La UNESCO es un organismo que lo que ha hecho es promover el reconocimiento de los valores culturales que le dan sentido a la humanidad. Y en el contexto actual que tenemos de la globalización, donde todo es tráfico comercial, el mantener los valores culturales es esencial, ¿no? Que de pronto, sin darse ellos cuenta, se ha visto por otros ojos, por otras culturas, y digan, pues eso que ustedes hacen es tan valioso, tan significativo, que merece ser declarado Patrimonio Mundial. El nombramiento, la declaratoria que se nos da de parte de la UNESCO es importante, reviste importancia. ¿Por qué? Porque ya vamos a cuidar más. Si lo cuidábamos, queremos que esta tradición continúe. Es decir, ahora soy Patrimonio de la Humanidad. O sea, la romería soy yo. Yo hago la romería y, por lo tanto, yo soy Patrimonio de la Humanidad. Ese sentimiento creo que es el que debemos de fomentar y el que vale la pena. En este caso se trata de preservar, porque lo primero que reconoces es que es una tradición que está viva, que es una costumbre que está viva. Por lo tanto, es cambiante. Sin embargo, el sentido sigue permaneciendo y ese es el compromiso que tenemos de preservar, de difundir esta tradición, esta costumbre, pero sobre todo de poner y de facilitar para que esta se siga realizando con el sentido original que tiene. Que esta continuidad cultural, inicia el siglo XVI, pueda caminar en el tiempo y que nos refuerce el que siga haciéndose. Es decir, que quienes participan en la romería sean un poco el puente entre el pasado y el futuro. Es indudable la importancia y el valor cultural que esta tradición tiene para nosotros, los habitantes de esta región, y ahora para el resto del mundo. Esta noticia. De hecho, es algo muy curioso, ¿verdad? Y pues sigamos. Una fecha divina marcó el corazón de Santa Teresa de Jesús y la autopsia lo confirmó. De hecho, es un acto histórico y muy divino. Vamos a verlo. Una mujer distinta a todas las demás. Vio el cielo y vio el infierno. Vio a Dios y vio al demonio. En su carne se produjeron heridas de la pasión o lo que llamaríamos estigmas. Incluso varios tribunales de la Inquisición aseguraron que no sabemos si por influencia divina o demoníaca llegó a levitar. Teresa fue enterrada en su convento cubierta de piedra y cal.
en un sitio de extraordinaria humedad. Las religiosas de la comunidad, por increíble que parezca, sintieron en los siguientes días que la sepultura exhalaba un agradable aroma, idéntico al que se percibió en su celda el día de su muerte. 9 meses después del óbito de Teresa, se procedió a la exhumación de su cuerpo. Para sorpresa de los presentes, la anatomía apareció intacta e incorrupta, como si hubiese sido depositado una hora antes. Las ropas y la madera del ataúd estaban visiblemente deterioradas. Se le cortó la mano izquierda. Al abrir el cuerpo le encontraron fresca y sonrosada, el color como el de un niño. En la iglesia de la Anunciación se puede ver la celda donde exhaló su último suspiro. Allí, en un pequeño museo, está el corazón incorrupto de la santa, guardado dentro de una ampolla que estalló 2 veces a causa de la evaporación de los líquidos que aún conservaban misteriosamente su frescor. En el centro del corazón algunos identifican una cicatriz que atribuyen al dardo con el que le atravesó el querubín de la transverberación. Desde su servidora Yanet Molina de Noticias y Más. Me dirijo a ustedes para hacerles la más cordial invitación para que nos puedan sintonizar este domingo 27 de octubre desde las 3 de la mañana, donde se llevará a cabo la transmisión del paso del cortejo procesional de Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Señora de Rosario. Será un programa de mucho interés y no se lo pueden perder. ¿Qué les parece esta noticia? Para mí fue lo más solemne. Y pues continuemos. Cerca de 2 millones de fieles se reúnen en la tradicional procesión en Brasil. Este tipo de actividades es muy curiosa y poco tradicional en este tipo de países. Vamos a verla. Teu amor, luz da minha paz, razão da minha fé. Eu preciso tanto da tua direção. Dá-me a sua bênção, me estenda a mão. Outra vez, é sírio, quero tanto poder te tocar. Cumprir minhas promessas, graças alcançar. Te acompanhar cantando em devoção. Esta procesión, algo muy tradicional, ¿no cree? Y pues, continuemos. El pasado 13 de octubre se celebraron los 102 años en el que ocurrió el milagro del sol de la Virgen de Fátima. Vamos a verla. La aparición de la Virgen de Fátima se produjo en Portugal entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. Lucía dos Santos, de 10 años, y sus primos, Jacinta, de 6 años, y Francisco Marto, de 9 años, relataron que en medio de una luz vieron a una señora vestida de blanco en lo alto de la colina de Cova da Iria. Los niños aseguraron que se trataba de la Virgen María, la cual les pidió que regresaran al mismo lugar el 13 de cada mes durante 6 meses. Los niños relataron que durante estos encuentros la Virgen pidió el rezo del Santo Rosario por la conversión de los pecadores y del mundo entero. La Virgen también pidió la construcción de una capilla en el lugar. Según dijeron los videntes, la Virgen realizó varias profecías y entregó 3 mensajes a Lucía, la mayor de los niños. Estos mensajes se conocen como los 3 secretos de Fátima. El primer secreto, según Lucía, mostraba una visión del infierno, mientras que el segundo hablaba de cómo reconvertir el mundo a la cristiandad.
El texto del tercer misterio se mantuvo en secreto por muchos años y solo fue revelado por el Papa Juan Pablo II el 26 de junio del año 2000 y profetizaba el atentado contra su vida el 13 de mayo de 1981. Francisco Marto y Jacinta fueron beatificados por el Papa Juan Pablo II el 13 de mayo del 2000. Sor Lucía, quien se consagró como religiosa, falleció en el año 2005 a los 97 años en el convento de las Madres Carmelitas de Coimbra. El santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima recibe anualmente 4 millones de peregrinos. Hola Kevin, cuéntame, ¿qué es lo que ves? La franja estelar de Arcángel Corp TV. Y cuéntame, ¿cuáles son sus horarios y días? Los días son de lunes a sábado a las 20 horas. Y tengo entendido que los días viernes, por ser viernes devocional, empiezan a las 19 horas. Exactamente. Pues hacerle la cordial invitación a todo el pueblo a que sintonice la franja estelar de Arcángel Corp TV los días lunes a sábado a partir de las 20 horas y los días viernes a partir de las 19 horas. Te esperamos. Y pues continuemos. Todos sabemos que recordar es volver a vivir. Entonces nos trasladaremos a aquel segundo domingo de Cuaresma del 2019 al Templo de la Recolección con la Virgen de la Soledad. Vamos a ver esto. Procesión. María Santísima de la Soledad, Reina de la Humanidad. ¿Qué tal, Riley? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les cuento, vengo contento. Cuéntanos. Hoy fui a adquirir el DVD de Arcángel Corp y su programa Legado de Fe, un DVD muy bien editado que contiene todas las procesiones que salieron el año pasado, y eso me tiene muy emocionado.
Y si nos damos cuenta, es una manera de poder recordar todos esos momentos especiales de la Cuaresma, Semana Santa, del 2018, para todos nosotros que nos gustan estas actividades, pues qué bonito recordarlo. Y también es una manera de compartir con amigos nuestras mismas tradiciones, pero también esos momentos que vivimos como devotos y devotas cargadores. Mm-hmm. Claro, con la misma emoción que nos embarga en esta Cuaresma y Semana Santa, no sé ustedes, ¿miramos el DVD? Claro que sí. Y a ustedes en su casa también los invito a que lo adquieran y disfruten toda esta temática que este DVD presenta. Veámoslo. En el marco del Día Nacional de la Historia, esta noche se nos ha sido otorgado un reconocimiento por el aporte y la cultura a través de estos 10 años de exposición en el Museo Nacional de la Historia. Para la familia Arcángel Corp, es un gran honor recibir dicha distinción. Muchísimas gracias. Y pues vamos a continuar con las actividades próximas. Sábado 19 de octubre, solemne y tradicional rezado de la Santísima Virgen del Rosario, Parroquia Sangre de Cristo, zona 18, de 14:30 a 24 horas. Domingo 20 de octubre, festiva y tradicional procesión de San Judas Tadeo, Templo de la Merced, zona 1, de 9:30 a 13:40 horas. Peregrinación de la Santísima Virgen del Rosario de Moreno, que se venera en Huisco, 10 horas. Inicio de la procesión de Catedral Metropolitana, 12 horas. Ingreso al Templo de Santo Domingo. Seguidamente será celebrada la Santa Eucaristía. Procesión Eucarística de Rogativa por la Paz, Templo de Santo Domingo, zona 1, de 15 a 17 horas. Procesión Jesús Nazareno de los Pobres, conmemorado el noveno aniversario de consagración, Parroquia San Antonio de Padua, zona 6, de 15 a 19 horas. Procesión de la Virgen del Rosario, Parroquia San Cristóbal, zona 11, de 17 a 20 horas. De su servidora Yanel Molina de Noticias y Más. Me dirijo a ustedes para hacerles la más cordial invitación para que nos puedan sintonizar este domingo 27 de octubre desde las 3 de la mañana, donde se llevará a cabo la transmisión del paso del cortejo procesional de Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Señora de Rosario. Será un programa de mucho interés y no se lo pueden perder. Gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias y Más. Esperando que sus actividades de fin de semana sean todo un éxito. Feliz noche. Los dejamos con la oración de la noche. Padre de amor, quédate conmigo en esta noche. Ampárame, ilumíname y cuida de mí y de toda mi familia. Me entrego a ti como un niño se entrega a su padre, confiado, sabiendo que solo en ti encuentro refugio. Mándame a tus santos ángeles para que, protegidos por ellos, tengamos un buen descanso y preparar así nuestra mente y cuerpo y alma para un nuevo día. Amén.